Fundación Remar Internacional es un ministerio de amor y misericordia hacia los más necesitados. Es una ONG benéfica no lucrativa, basada en principios y valores cristianos, dedicada a la ayuda, promoción y desarrollo de personas marginadas. Actualmente tiene 35 años de ardua labor en contra de la injusticia, la miseria, el hambre, la enfermedad, la falta de escolaridad, el analfabetismo, el maltrato infantil, la adicción a las drogas y otros problemas sociales. En la actualidad, tiene presencia en más de 70 países y 5 continentes. Remar Guatemala nació como producto de los diferentes problemas sociales que vive el país y actualmente tiene 25 años consolidándose como una de las ONGs más importantes del país. Debido al impacto que ha generado a través de su trayectoria, hoy, como 25 atrás, Remar tiene como su objetivo principal mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas y de las familias guatemaltecas, buscando siempre la equidad y justicia social. En la actualidad, atiende a una población de 500 niños y jóvenes en sus hogares y colegios, y a 500 adultos a través de programas de ayuda. Además de la ciudad capital, Remar Guatemala se ha extendido a los departamentos de Petén, Quetzaltenango, Sanarate y Aguascalientes. Impacto desde 1993 hasta la fecha. Más de 10.000 drogodependientes han sido atendidos para su rehabilitación y reinserción en la sociedad. Más de 1.500 adolescentes han sido capacitados en talleres de formación profesional. Más de 21.000 niños menores han sido protegidos y resguardados del abandono, maltrato y abuso. Más de 17.000 niños han sido escolarizados en colegios de la Fundación de San José Villanueva. Más de 2.300 mujeres han sido socorridas, protegidas y liberadas de la prostitución y el maltrato, y han reconstruido su vida y las de sus hijos. Más de 230.000 platos de comida han sido repartidos en los comedores sociales y a familias pobres de áreas marginadas. Cada día, Fundación Remar Guatemala brinda albergue, alimentación, vestuario, educación y cubre los servicios básicos a una población de 1.000 personas vulnerables y en riesgo social. Queridos hermanos de la Iglesia Casa de Vida y Bendición, querido Pastor René Betancourt y familia, nuevamente nos volvemos a ver, si Dios quiere, la semana que viene. Pero sobre todas las cosas, pues daros las gracias por esa compasión, misericordia que tenéis con el más necesitado. Siempre es un gustazo el poder estar allí con ustedes, pero sobre todo el ser agradecido, ¿verdad? Ser agradecido por esta iniciativa que siempre nos tenéis en vuestro corazón. Estoy muy contento de tener esta amistad con todos ustedes y ya saben ustedes, las dos piernas de un cristiano es la fe y las obras. Y veo que la Iglesia Casa de Vida y Bendición no es una iglesia que esté coja, sino que anda derecha. Así que hermanos, nos vemos pronto y muchas gracias por nuevamente por este evento y que Dios os bendiga. Gracias.